No grite. No intente nada. Este es Ezequiel. Me llevaré su cartera. ¡Amigo! ¡Alto ahí! ¿Está bien? Sí. ¿Dónde está? Allí. Es Jim Campbell. Está muerto. ¿Lo conocía? Sí, algo. Es vecino de la Ponderosa. ¿Es suya? Sí. Me golpeó y me la quitó. La cartera vale más de lo que tenía. $3. Esta investigación judicial se lleva a cabo para averiguar la causa de la muerte de Jim Campbell. Comencemos. ¿Lo conocía usted bien? Hablé con él un par de veces. Tomamos un trago juntos. Cuando usted vio a Campbell quitarle algo al señor Travis, ¿sabía que era él? No, estaba oscuro. ¿Pero se dio cuenta de que tenía un arma? Sí, eso sí, señor. ¿Pensó que se cometía un robo? Lo pensé luego. Vi a un hombre tirado en el suelo y otro con un revólver tratando de huir. Huyó por el callejón. Le grité, pero empezó a dispararme. Nada más, señor Kennedy. Gracias. Seré breve para evitarle sufrimiento, señora Campbell. Usted y su esposo compraron una finca en Red Spring hace unos 2 años. ¿En qué condición estaba ahora esa finca? Nos iba bien, señor. A duras penas. Lo que sacábamos había que volverlo a invertir. Pensábamos que el próximo año iría todo muchísimo mejor. El día 11 su esposo vino al pueblo. ¿Quiere decirnos para qué? El plazo de la hipoteca se vencía. Jim fue al banco a pedirle un préstamo al señor Morgan. A cuenta de la venta de la avena. ¿Tenía Jim esperanzas de conseguirlo? Nos fue negado 2 veces, pero iba a intentarlo. El jurado ha determinado que el señor Kennedy mató a James Campbell en defensa propia. Aunque ha sido un golpe duro para su viuda, está claro que su esposo murió mientras cometía un delito. No se presentarán cargos contra el señor Kennedy. Se levanta la sesión. Señora Campbell. Lo que pueda decirle no servirá de nada. Si va a decir algo, dígalo de una vez y váyase. Lo siento. Tiene razón. No sirve de nada. Señora Campbell, se le cayó esta carta. Si quiere, puedo llevarla al correo. Sí, hágalo, señor Kennedy. Señor Cartwright, sé que es un mal momento para pedirle un favor. Pero hay algo que debo hacer. Deberé terminar el trabajo unas horas antes de lo usual. ¿Cuánto necesitarás? Tal vez un par de meses. Descuide. Si quiere, puede descontarme esas horas de mi sueldo. Bueno. Está bien, Candy. Sí. Hazlo. ¿Necesitas algo? No. Candy, debo decirte una cosa.
El jurado te declaró inocente. Ahora no te vayas a culpar tú mismo. No, señor. Pero cuando tengo una deuda, la pago. Me llamo Candy, ¿y tú? ¿Tu madre está? Gracias. Me llamo Kenny. No lo olvidaré. Déjeme hacerlo. Yo puedo. El surco no está derecho. Pero las mujeres no saben arar, claro. ¿Qué va a sembrar? Avena. La semilla ya estaba apagada. Ahora, si no le importa... Si tiene que hacer esto, no podrá hacer las otras cosas. Si me permite arar, podrá hacerlas y cuidar a Kenny. Terminé por hoy. Dejé el arado en el campo y abrevé ya las mulas. Ah. No quiero que me dé las gracias. Pero no va a decirme si debo volver. Señor Canadí, no le pedí que me ayudara. You understood I didn't want you around here. You also thought you could keep this place up by yourself, didn't you? Well, look at it. There's no wood for the kitchen stove. The door has fallen off the hen house. The plow needs to be done. The fences need to be fixed. You had to stop trying to keep up to do the washing. I don't want your help. We need somebody. Podré hacerlo todo muy bien y sola. No vinieron los vecinos, ¿eh? ¿Por qué iban a venir? Están ocupados en sus propias granjas. Pues debería aceptar mi ayuda, créame. Oiga, ¿por qué es tan obstinado? Iba a preguntarle eso mismo. ¿Qué
sea para la Ponderosa. Casi toda es para Ben. ¿Hay algo para la señora Campbell? ¿Para la señora Campbell? Dicen que usted la está ayudando en la granja. Su correspondencia. Arando y demás tareas, ¿eh? Trabajando en dos sitios a la vez se debe cansar mucho. Vamos, démela. No quise ofenderlo. Una carta. Kenny, por favor, tráeme el jarro de la leche. Ten cuidado, no la derrames. Gracias. Señor Kennedy. Había una carta para usted. No tenía por qué molestarse. Descuide, tuve que pasar por allí. ¿Por qué no pasa? Está usted mojado. La lluvia habrá cesado cuando termine la cena. Si desea quedarse. ¿Cómo no? Si quiere quitarse la ropa mojada, le daré una camisa y unos pantalones. No, gracias. Me secaré junto al fuego. Tiene buen olor. Comeremos pronto. No es mucho, pero está caliente. No tengo prisa. Le agradezco su ayuda. Estaba deliciosa. Parece que está rendido. Sí. Lo hace a menudo. Disculpe, lo llevaré a la cama. Lo llevaré yo, no, si me lo permite. No, yo puedo llevarlo. Su padre lo hacía siempre. Claro. Ya dejó de llover. Debo marcharme ya. Gracias por traer la carta. No la leyó siquiera. Viene de Wyoming. Adiós, buenas noches. Adiós. Gracias. Lisa, salgo para allá. Jake. Está. Vaya. Lo ha hecho usted muy feliz.
Yo tenía uno igual cuando era niño. Lo recuerdo muy bien. Es muy inquieto. Domar un potro es más fácil que criar un niño. No, criar a un niño es más fácil. No necesita silla de montar. Oh, puede que sí, es un modo de pensar. ¿Se quedará a cenar? No, gracias. No debo comer tan a menudo aquí. Los voy a dejar sin comida. Siempre fuimos tres. Invité a un amigo a cenar. Y no quiere aceptar. De acuerdo. Bien. Así se agarra la rienda. Se durmió en cuanto lo puse en la cama. Debe estar cansado. Se pasa todo el día jugando. ¿Quiere más pastel? No, me sirvió dos pedazos. Estaba delicioso, señora Campbell. Lisa. Es delicioso el pastel de ruibarbo. Nadie lo hacía tan bien como Ann hasta ahora. ¿Su hermana? Mi esposa. ¿Tiene usted esposa? Pues no. Todo terminó hace tiempo. ¿Nunca se volvió a casar? He estado viajando de un lado a otro. No es vida para una mujer. Su caso es distinto. No sé a qué se refiere, ¿por qué? Es joven, bonita, es viuda y tiene un hijo. Tiene una finca que atender y no puede hacerlo sola. Debe casarse otra vez, créame. No quiero pensar en eso todavía. ¿Por qué toqué ese tema? Es demasiado serio. Sí. Y es demasiado serio. Cómase otro pedazo, se perderá si no lo hace. No, ¿qué se perderá estando Kenny aquí? Se comería uno entero. Posiblemente. Tardó mucho tiempo en olvidar a su esposa. Mucho. Tal vez por eso me fui a viajar. La recuerdo muy a menudo. Entiendo. Gracias por decírmelo. Voy a lavar los platos. La ayudaré. No, no, no. Le espera un viaje largo. Vamos. ¿Quién ató esto a través del camino para tumbar a un jinete? Lo harían anoche seguramente, Candy. Pasé por allí esta tarde y no había nada. Es nueva. Si alguien la compró en Virginia City, el señor Thompson lo sabrá. Solo sabe el chismorreo local. Bien, ¿por qué lo harían? Si se trató de una broma, se pondrían a vigilar para reírse y allí no había nadie. Ese camino casi nadie lo toma, a no ser que tenga que venir a la Ponderosa. No creo que fuera una broma, Candy. Deberás tener mucho cuidado. Mm.
¿Y Kenny? Está con la señora Pardy. No quise que viniera conmigo a este lugar. Él cree que Jim se marchó. Echará de menos a su padre. Sí. Es lógico. Luego se le olvidará. Es muy pequeño. Quizá me pase a mí igual. Aún es muy pronto. Si al menos pudiera recordar el sonido de su voz. Yo lo amaba, Candy, lo he olvidado. Eso no significa que sea desleal. Pero yo lo amaba. Lo sé. Por favor, disculpe. Se sintió avergonzado, ¿verdad? Oh, no, en absoluto, créame. La camisa está algo húmeda. Debo marcharme ya. Iré a buscar a Kenny. La señora Pardy querrá irse a su casa. La señora Pardy. Dejó a Kenny con nosotros. Se marchó y dijo que no podía seguir esperándola. Se fue de aquí como alma que lleva el diablo. No lo entiendo. Ella fue al cementerio a buscarla, pero enseguida volvió y dejó el niño aquí. Traje la cena. Oh, no tenía que molestarse. ¿Qué esconde detrás de la puerta? Algo que recogí por el camino al venir hacia acá. ¿Qué es? Oh, quizá no le gusten. Pero no sé qué. Oh, Candy, son maravillosas. Así son las mujeres. Lo bonito vale más. Esta es la cena, Lisa. Las flores no se comen. Jamás me regalaron flores. Yo nunca le llevé flores a una mujer. Hay un agujero en la cerca, lo arreglaré. Algún ciervo podría venir y comerse toda su siembra. Las pondré en agua. Servirán para adornar la mesa esta noche. Sí. Todas son para la ponderosa. Pensé que la señora Campbell tendría también. Ha escrito mucho en estos días. No es asunto suyo si ella envía cartas o las recibe. Oiga, amigo Candy, es mi trabajo y mi obligación leer todos los sobres. Si no, ¿cómo voy a ponerle los sellos? Además, ¿cómo sabré lo que cuestan? Cumpla con su obligación, pero no se mete en asuntos ajenos. ¿Kenny? ¡Candy! Hola, Kenny. Kenny, pórtate bien. Candy es muy servicial al ayudar tanto a la viuda, ¿verdad? ¿Qué les parece? Claro que antes el esposo hacía ese trabajo, ¿no? Por $3 y una bala, Kennedy consiguió una bella amiga. ¡Basta, Devlin! ¡Basta ya! Eso prueba que es verdad. Candy, se lo suplico. Candy, es muy bonita.
Suba enseguida, le traeré las provisiones. Kenny, cambia de la ropa. ¿Por qué no puede venir más aquí? No dije eso, dije que sería mejor que no viniera tan a menudo. ¿Pero por qué? Terminé de arar y reparé las verjas. No tengo por qué venir tanto. Los Cartwright están pagándome. Tengo que trabajar para ellos, Lisa. Lo sé, Candy, han sido muy gentiles. Pero lo necesito, Candy. De eso debemos hablar. ¿No vendrá a vernos más? Claro que sí, vendré. Pero al venir tan a menudo, da que hablar a la gente. Oh, son unos pocos. Lo sé, son los chismosos tan solo, pero hablan, Lisa. No me importa lo que digan. Claro que le importa. Le importó cuando le pegué a Devlin para que callara. Él al menos lo gritó, pero ¿qué dice de los que comentan a espaldas suyas? Sé que todos esos comentarios le dolerían. Tiene que pensar en Kenny. ¿Pero qué voy a hacer? Los sábados vendré y entonces, si hay algún trabajo que hacer, lo haré. Nos acostumbramos a que viniera. Kenny y yo. Lo sé. Será larga la espera hasta el sábado. Lárguese de mi granja. No diga tonterías. ¿Por qué tomé un trago? ¿Quiere echarme? Váyase cuanto antes, se lo advierto. Me apuesto a que no le hable así a Canavi. ¡Suélteme! Quédese quieto. Usted no disparará. Ya verá que sí. Ahora váyase. Apuesto que no está cargado. Pues eso lo averiguará pronto, ¿oye? ¡Oh, mira! ¡No te haré daño! ¡Chavista! ¡Suélteme! Esto no le incumbe, Cartwright. Puede que no, pero si quiere, iremos a ver al alguacil. No. ¿Cómo digo? Si lo hace, lo sabrá todo el mundo. Bien, así que quiere que lo deje marchar, ¿no? Se lo suplico. Lárgate, Devlin. Anda. Quizás sea capaz de volver. Oh, no lo creo. Tendré mi rifle listo por si acaso. Espero que lo entienda, Jos. Ha habido demasiados comentarios. Ya quizás de ese modo se avergüence y no se atreva a decir nada. Bien, eso espero, señora Campbell. Perdóneme, no le di las gracias. Sin duda tuve suerte que pasara por aquí. No fue que pasara por aquí, señora Campbell. Vine a verla expresamente. Candy dijo que quizás usted necesitaría ayuda hoy y yo me ofrecí. ¿Pero por qué no vino él? Porque el doctor no se lo permitió. Tuvo un pequeño accidente. Le disparó a alguien. La bala le rozó el brazo. No es nada grave, pero no lo deja salir. Suerte que no lo matara.
¿Qué pasa? Os dijo que estaba herido. Eso es todo. No deje que esto la engañe, no es nada. No fue Devlin. Sí, lo sé. Fue un matón. No sé lo que se trae entre manos él, pero es algo muy serio. ¿Por qué lo sabe? Es mi cuñado. ¿Su? Le dije que viniera a matarlo a usted. Le escribí antes del juicio. Solo pensé en que usted había matado a Jim y que teníamos que vengarnos. Fue la carta que me llevó al correo. No lo conocía usted, Candy. De acuerdo. De acuerdo, entiendo por qué lo hizo. Suerte que tenía un matón en la familia. No habíamos visto a Jake hacía más de 5 años. Creí que ni siquiera podría avisarle. Al conocerlo a usted mejor, me di cuenta de que solo quería vengarme por lo que le hizo a Jim. Le escribí diciéndole que lo olvidara. Creí que la carta llegaría a tiempo, pero no fue así. Candy, lo lamento. Yo también. Debió intentar matarme a usted, Lisa. Es más honrado, creo yo. Quise que supiera lo de Jake. No sé dónde está, pero ahora podrá tener cuidado. Oh, entonces me esconderé hasta que usted pueda avisarle que se marche. No, gracias. Candy, él lo asesinará. ¿No era eso lo que quería? ¿No es eso? No. Ya no, créame. Pero no espero que pueda convencerlo. Allí, Camo, es necesario que te vea inmediatamente. Lisa. Se lo agradezco mucho. No hay nadie en el pueblo con ese nombre, señora Campbell. Lo sabrá usted sin duda, señora Farby, ya que sabe todo lo que pasa en este lugar. Pero le importa que lo deje ahí solo para desconcertarla. Ya llegamos. Es agradable llegar a casa. ¿Querías verme? Kenny, ve adentro a lavarte, ¿quieres? Date prisa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿En el pueblo? ¿O viendo lo cariñosa que eres con el hombre que mató a Jim? No tenías derecho a espiarme. ¿Temías que viera algo indebido? Estás equivocado, Jake. Pues no lo parecía. Jake, te escribí. Lo sé. Pues ¿por qué viniste? Te dije que cambié de opinión. ¿Cambiaste de opinión? Kennedy asesinó a Jim. Te quedaste sin esposo. Y él solo tuvo que venir con salamerías y tú cambiaste de opinión. Pues, estimada y dulce cuñada, yo no la cambié. Hiciste bien en enviar por mí. Es posible que para ti Jim no significara tanto. No es cierto y tú lo sabes. ¿Sí? ¿Por eso Kennedy casi se vino a vivir aquí? No esperaste ni un mes. Jake, no me comprendes. Cuando te escribí estaba furiosa. Sufría tanto que no sabía lo que hacía. Tan solo quería vengar. En lo que a mí respecta, es lo único que hiciste bien. No me interesa saber por qué cambiaste de opinión. Pero ese amigo tuyo asesinó a mi hermano. No, Jake. Asesinó a Jim. Ahora le toca a él. Dios mío.
Bueno, verás. Perdió a su esposo. Debes considerar el shock, la pena que le causó. Bueno, hizo mal, pero entiendo el motivo que tuvo para escribir la carta. ¿Qué opinas tú? No sé qué pensar. Uno se siente raro cuando una persona amiga quiere matarlo. Verás, en un momento de enojo, sí, pero eso ya pasó. Eso lo entiendo. Creo que fui un poco fuerte con ella al decírmelo. Yo lo siento también. Estaba enfadado. Vamos, pasa. Candy, Jake. Intenté disuadirlo, pero quiere matarte. Descuida, no te preocupes, Lisa. Trataré de resolverlo. Quiero que me lo describas con exactitud. Pues... ¡Candy! ¡Pronto! Ven aquí, junto a la pared. Kenny, no te levantes. Quédate agachado. ¡No te levantes! ¡Agáchate! Quédate en la esquina. Kenny, agáchate. ¡Kennedy! ¡Salga de ahí! ¡Kennedy, me oyes! Si no quiere que les ocurra nada, será mejor que venga acá. Déjame que yo le hable. Ya lo hiciste. Es posible que me escuche ahora. ¡Jake! Sé que no te interesa lo que me pase a mí, pero Kenny está aquí. ¡Es el hijo de Jim! Esa es su respuesta. ¿Es que puedes verlo? No, no puedo. Cuando te avise, muévelo un poco. ¡No estuvo mal, Kennedy! ¡Pero no fue suficiente! ¡Será mejor que salga! ¡Y si no lo hago! ¡La casa parecerá un colador! ¡Lisa y Kenny están aquí! ¡Ellos no significan nada para mí! ¡Le doy 2 minutos para que salga! ¿Por qué? ¿Él es tu cuñado? Nos vio juntos. Cree que no quise a Jim. Voy a salir, saldré por atrás e iré hasta el granero. Candy, ve con cuidado. Lo intentaré. El revólver.
qué no tiró por la espalda? Será en defensa propia, si me preguntas. Su turno, Campbell. Levántese. Candy. Estoy bien. Trae una cuerda. Agradezca que tuvo ayuda, amigo Kennedy. Levántese. Pase. Hiciste tiempo para pensar. Han pasado varios días. Lo he estado pensando. Kenny y yo nos vamos mañana. Encontré un buen empleo. Todo ha salido bastante bien. Randall se ocupará de cuidar la finca junto con la de él. Cuidará la casa, el granero. ¿Por qué? ¿Por qué, Lisa? Es mucho trabajo para una mujer. No puedo pretender que sigas ayudándome. Es que no se trataría de ayudar. Casémonos, Lisa. Es demasiado pronto aún. Piénsalo, no debes apresurarte. Toma el tiempo que quieras. Candy, soy la que mandó un hombre a matarte. Recuerda. Sí, estabas dolida, enfadada. Querías vengarte. Eres humana, Lisa. Cometiste un error. Los cometemos todos. Cometí uno muy, muy grande. Está bien, pero ya pasó, Lisa. Esa no es razón para huir y eso es lo que haces. Candy, estoy huyendo. Huyendo de todo lo que yo deseo. Pero aunque querramos, no resultará. Nos queremos. Y resultará. No, Candy, debes aceptarlo. No. Dime. Dime qué razones tienes. Kenny tiene 5 años. Y siempre me pregunta por su padre, su verdadero padre. ¿Y cuándo volverá? Si nos casáramos, ¿qué pasaría cuando cumpla 12 años y quiera saber lo que le pasó a su padre? ¿Qué le diré? Que yo lo asesiné. Y todo quedaría destruido. Lo lamento, Candy. Betty Randall me ayudará a guardarlo todo. Hola, amiguito.